Día, los que van saludando y van llegando. Bueno, ya estamos, creo, en horario de empezar. ¿Cómo están? Buenos días. No me acuerdo si Luis había tenido ya otra clase. Sí. La primera que da, no lo he presentado como corresponde la vez anterior. Ah, no hay problema. La cuña es docente de prácticas de la materia nuestra y bueno, van a tener la oportunidad también de verlo acá en los espacios de la teoría, ¿sí? Es una persona también con vastísima experiencia en el área clínica, ¿sí? Y una de las personas de la cátedra que más conocimientos arraigados tiene del área clínica. Así que los que tengan la práctica con él tienen que aprovechar, exprimirlo al máximo porque su área de dominio es la parte, todo lo que es la fisiopatología, los signos y síntomas de las enfermedades, ¿sí? Aparte de los cuidados de enfermeros, así que tienen que aprovechar y, bueno, sacar de él todo, aprovechar todo su conocimiento cuando estén en práctica. Sí, él hace la práctica en el Hospital Avellaneda. Y después les quería avisar que, bueno, toda la gente que ha pedido prioridad en cuanto a turnos, disculpen, pero estoy en facultad, entonces entra mucho ruido de la calle. Toda la gente que ha pedido turnos, ya sea el turno mañana o tarde, está contemplado, ¿sí? No les he subido todavía las comisiones porque, bueno, hasta ayer tenían para reinscribirse. La gente que ha ido regularizando su situación, así que es probable que hoy tengamos más alumnos de lo que teníamos en los listados anteriores. Entonces, creo que esta noche ya voy a estar en condiciones de subir la programación entera con las comisiones ya constituidas, los docentes y los lugares de práctica, ¿sí? Así que bueno, los dejo con el profesor Acuña. Lo escuchamos, profe. Bueno, gracias, licenciada. Buenos días, chicos. Espero que se encuentren todos bien. Y no sé, ¿están cursando otras materias? ¿Me quieren contar Disculpe que lo algo? interrumpa, mañana Sí. también tenemos teoría a las 8, ¿no? En esta Ah, misma perfecto. aula. Muy Este bien. grupo de estudiantes, la mayoría viene de cursar quirúrgica, otros no, otros la primera experiencia que tienen en asistencial va a ser con nuestra materia, pero la mayoría hizo quirúrgica. Bien, 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 bien. Muy bien, chicos. Bueno, mi nombre es Luis Acuña, soy JTP de esta materia. Y vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a ver. Ustedes me avisan cómo se ve. ¿Te está viendo la presentación ahí? Sí, profe, ahí se ve. Bueno. La clase de hoy corresponde al módulo de procedimientos básicos y lo que vamos a ver es el práctico de tendido de cama. Muy bien. El objetivo de esta clase es poder describir las características que consisten en desarrollar dentro de la unidad. Describir cuáles son
las características de la unidad de paciente, definir el concepto de cama hospitalaria y explicar sus tipos. También explicar los accesorios que lleva cada uno de estos, las técnicas para realizar los distintos tendidos de cama y el procedimiento en sí. Muy bien. Tendremos que empezar por describir qué es una cama hospitalaria. Como ustedes sabrán, hay determinados detalles técnicos que lo van a distinguir de la del uso social que tenemos en nuestro domicilio. La cama hospitalaria es el lugar de reposo en el que un paciente puede pasar, según su enfermedad, la mayor parte de las horas del día. En ella se descansa, permanece convaleciente, a veces largos periodos de tiempo, por lo que la cama se convierte en algo propio del paciente, que le procura comodidad, seguridad, sueño, alivio y dolor. Y también dice que tiene una facilitación para realizar las diversas técnicas sanitarias en esta cama hospitalaria. Muy bien. El concepto. ¿Qué dice la Real Academia Española? Dice que una cama es un mueble destinado a que las personas se acuesten en él, compuesto de un armazón generalmente con patas sobre la que se colocan un somiero, tabla, un colchón, almohada y diversas ropas. Por lo tanto, la cama hospitalaria es la plaza para un enfermo en el hospital o sanatorio. La unidad de paciente está conformada por una serie por un conjunto de objetos que no solamente es la cama, sino está formado por el espacio de la habitación, el mobiliario y el material que utiliza el paciente durante su estancia en el centro hospitalario. Por lo tanto, el número de unidades de paciente será igual al número de camas que tenga el hospital. Este estuvo muy de boga en la actual pandemia, en donde todos los días se daba un informe acerca de las camas disponibles en las instituciones, ya sean privadas o estatales. ¿Se acuerdan? En este caso se referían a la unidad de internación, ya sea de las comunes como de la de terapia intensiva. Entonces, cuando se referían a cuáles eran las unidades disponibles, se llamaban a la unidad del paciente. Bueno, ¿qué más tenemos? El mobiliario que debe formar parte de una habitación hospitalaria varía según se trate de unidades especiales. Puede ser una sala de internación común o servicio cerrado como la unidad de cuidado intensivo, también se le llaman UCI, también le dicen UTI, unidad de terapia intensiva. Pueden ser unidades coronarias, unidades de diálisis o de unidades de hospitalización general, como puede ser la medicina interna, cirugía general, etc. Ustedes ya han cursado quirúrgica, entonces vienen de ver pacientes que están alojados en los servicios de cirugía general. Con nosotros vamos a ver los de clínica médica. Bueno, vamos a distinguir entonces lo que significa la cama hospitalaria, en este caso la cama específica como unidad de paciente. Entonces, sirve para acoger al paciente, por lo que debe estar en perfectas condiciones de conservación y mantenimiento para que este se sienta cómodo, provista de toda la ropa que sea necesaria. Muy bien, se coloca en la habitación de manera que tenga tres lados libres. Es decir, ya lo voy a mostrar en la ilustración, en donde se pide que la cama tiene que estar ubicada en un sector de esa sala, o en la habitación de un sanatorio, por ejemplo, en donde uno de sus extremos, que va a ser la cabecera, va a estar en contacto con la pared. Pero el resto tiene que estar, los otros tres lugares tienen que estar libres. ¿Para qué? Para que pueda desarrollarse toda la atención de enfermería y del equipo de salud y pueda brindar sus cuidados. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría acá? Se coloca en la habitación de manera que tenga tres de sus lados libres para facilitar el trabajo del personal sanitario, para hacer los cambios postulares, para hacer la aseo del paciente, para la aplicación de los cuidados, etc. Sí, se dispone de forma que la cabecera esté en contacto con la pared, pero sin que se ubique debajo de la ventana, ni próxima a las puertas para no impedir el acceso a la habitación o el aseo. Es importante que sean articuladas las camas, con un plano regulable en altura y suficientemente manejables y desplazables por lo que pueden estar provistas de ruedas. Veamos acá. Acá tenemos la ilustración. Esta sería
un sector de aislamiento en una institución, puede ser, por ejemplo, en un hospital o en un sanatorio, en donde tenemos, tenemos la unidad de internación para el paciente con la cama hospitalaria y tenemos otro mobiliario que ya lo vamos a describir acá. Por ejemplo, acá tenemos sofá-cama para el acompañante, ¿no? Muy bien. Entonces, son los diferentes elementos que vamos a empezar a describir. Bien. ¿Cuál sería el resto de mobiliario aparte de la cama? Tenemos esto, el armario. Se utiliza para guardar la ropa y las pertenencias del paciente y una manta de respuesta si el paciente la necesita. También puede incluir perchas. Una lámpara generalmente está fijada en la pared, por lo que, para que no ocupe espacio. Se utiliza en exploraciones para la lectura o como luz indirecta. No se utilizan lámparas en las mesitas para evitar riesgo de accidente. Es decir, la luz individual de cada paciente está en la cabecera de la cama del paciente, está empotrada en la pared. Biombo. Los biombos se emplean para separar una cama de otra, es decir, entre cada unidad de los pacientes, dentro de una misma habitación. Su objetivo es mantener y preservar la intimidad de los pacientes. No todas las instituciones cuentan con biombo. En los hospitales, generalmente, sí, sí están, hay suficiente cantidad, pero hay veces que no, porque van a mantenimiento y tardan en el recambio. Pero por lo general están bien resguardados los pacientes. ¿Cuáles son las características que tiene que tener la cama hospitalaria? Bueno, en general están hechos de tubos huecos o metálicos, ¿no es cierto?, que se pueden lavar cómodamente para facilitar su limpieza y su desinfección. Por estar equipadas con ruedas móviles en cada pata y son un sistema y usan un sistema de frenado para bloquearla. Esto facilita su desplazamiento tanto en el interior de la unidad como para desplazarlo al mismo paciente una vez que ingresa en el servicio y es trasladado a otro. Su estructura se basa en un somier que puede estar dividido en uno, dos o tres segmentos. Cuando decimos somier estamos hablando del elástico de la cama, ¿no? El somier puede estar dividido en uno, dos o tres segmentos móviles que pueden cambiar de posición al ser accionados por una manivela. Las dimensiones de la cama suelen tener estas dimensiones: de 90 a 105 centímetros de anchura, de 190 a 200 centímetros de longitud y 70 centímetros de altura sin el colchón. Recuerden que estas medidas son aproximadas porque siempre puede cambiar de acuerdo al fabricante que le compró la institución. Bueno, ¿qué más? El colchón. El colchón es importante porque es más utilizado. Generalmente es de muelles de una sola pieza o semirrígido o refuerzos laterales que sirven para soportar el cuerpo. Existe, sin embargo, otro tipo de colchones que se utilizan en situaciones especiales. Entonces, se suele cubrir al colchón con una funda semipermeable y flexible para proteger de las posibles secreciones del paciente. Bueno, ocurre que el colchón que se utiliza es el que nosotros vemos en la vida diaria, en los comercios, nada más que hay colchones que están más reforzados para este caso. En este caso, la institución es la que se ocupa de ponerle un cubre colchón. Por eso se habla acá de cubrir el colchón, acá hablamos de esta parte. Ustedes pueden ver el cursor, ¿no es cierto?, que estoy mostrando acá. Cuando hablamos de cubrir el colchón, es el cubre colchón que la institución aporta y le brinda este elemento que es de característica semipermeable, lo que le permite lavarlo y evitar que se contamine con la secreción del paciente. La ropa de cama que se utiliza para esta cama ha de ser lo suficientemente amplia para poder sujetarla correctamente al colchón. Debe ser resistente a los lavados frecuentes, pero no tiene que ser áspera. Existen diferentes tipos de camas que se adaptan a las necesidades específicas de los pacientes. Veamos los tipos de camas. ¿Pueden ver la ilustración, chicos, acá? Sí, es muy chiquito, sí, necesita que lo agrande. ¿La ven bien ahí?
¿Quiere que le ponga un poco de aumento? No, sí se puede ver bien ahí. Bueno. Sí se ve bien, profe. Muy bien. Acá tenemos una cama, la primera dice una cama metálica de somía rígido, en donde tenemos, en este caso, una manivela, que en este caso el fabricante la puso al costado de la cama, sirve solamente para levantar la cabecera, es demasiado simple. Consta de un somero rígido sin articulaciones, en algunos modelos puede elevarse la parte de la cabecera mediante la manivela. Y después lo que se recomienda es esta, la cama articulada. Es la que más se utiliza en los hospitales y consta de un somier metálico articulado, formado por 2, 3 o 4 segmentos. Acá tenemos esta que tiene 3 segmentos acá, móviles, que se accionan por una manivela situada hacia los pies o los laterales de la cama. Lo que vemos, lo que tenemos acá en nuestra institución son los que están hacia el lado de los pies. También existen camas que están motorizadas para la movilización, que se realiza a partir de un mando eléctrico. Este también hay instituciones que lo tienen. Por ejemplo, en el centro de salud hay unidades en donde hay comandos, en especial esto está pensado para pacientes obesos, son camas con unas dimensiones especiales, están reforzadas especialmente y también el propio paciente maneja la apertura de este somier articulado mediante un control remoto. ¿Qué más tenemos? La cama ortopédica, también llamada, también una cama traumatológica o de Judet. Consta de un marco, llamado marco de Balcán, que sujeta unas varillas metálicas situadas por encima de la cama, como ven acá, para acoplar unas poleas que mediante cuerdas soportan diferentes sistemas de pesas. Para realizar la tracción, uno de los extremos se aplica al paciente y en el otro se coloca las pesas. Muy bien. Es esta ilustración que tenemos acá. Se llama marco de Balcán, en donde acá tenemos un estribo para que el paciente se pueda aferrar a él y movilizar su tronco sobre todo y poder movilizar su cadera sobre la superficie del colchón. Y acá tenemos un sistema de apoyo para las poleas para hacer las tracciones esqueléticas. También está provista de un estribo o triángulo de Balcán, que es este que estamos mostrando acá, que permite al paciente moverse ligeramente para incorporarse o cambiar de posición. Se utiliza sobre todo a dónde van a ser estas camas en traumatología, con pacientes que sufren fracturas, luxaciones, parálisis de las extremidades, politraumatismo, etc. Ustedes habrán visto, cuando cursaron quirúrgica, habrán visto pacientes traumatológicos, entonces ya deben estar más familiarizados con esto. Muy bien. ¿Qué otro tipo de cama? Bueno, tenemos la cama electrocircular. Bueno, estas camas no están disponibles en nuestro medio, pero sí hay lugares donde existen, ¿no? Acá, todas son en los países del primer mundo. No sé si existiera en Buenos Aires. Cama electrocircular. Está formada por 2 armazones metálicas circulares unidos entre sí por un plano rígido que gira sobre los anteriores. Se utiliza en grandes quemados, politraumatizados o en lesiones medulares, es decir, en casos de inmovilización a largo plazo. Como ven, acá está el colchón, acá tienen posabrazos de ambos lados, una superficie para poder asentar los pies y un sistema de correas para darle la seguridad al paciente. Y el sistema de rotación que es circular para hacerla descansar la superficie de apoyo, en este caso la parte dorsal del cuerpo. Otro tipo de cama es esta que se llama rotorex. Es una cama que mantiene al paciente sujeto, pero girando constantemente, por lo que distribuye los puntos de presión. Se utiliza para prevenir la aparición de las úlceras por presión. Permite giros y cambios de posiciones laterales y longitudinales. Esta que está acá. También mire la posición, cómo está acá con las piernas abiertas en este caso. Y también tiene las correas de sujeción. Muy bien. Son tipos de camas que existen y que tienen que conocer. Vamos a hablar de los accesorios. Se considera accesorio todos aquellos elementos, incluido el colchón, que pueden colocarse en la cama para facilitar la estancia, la higiene, la comodidad y el bienestar del paciente. Vamos a hablar primero de almohadas y colchones. Suele ser de espuma, blanda y baja.
en caso de la almohada, destinada a facilitar los cambios posturales y la acomodación del paciente. En general, se dispone de más de una almohada por paciente. Presten atención a esto porque el juego original tiene el colchón con una almohada, solamente que después el servicio donde está internado el paciente le provee de almohada extra, ¿no? Entonces, cuando compra, por ejemplo, el Estado, compra al fabricante, le compra el colchón con una almohada. Pero el servicio se encarga de conseguir más almohadas para la movilización del paciente, en este caso cuando necesita presentarle como aditamento para evitar las úlceras por presión. ¿Qué más tenemos? Los colchones pueden ser de diferentes formas y estructuras. Estos diferentes modelos tienen como objetivo contribuir a la prevención de las úlceras por decúbito. Los más importantes son los siguientes. Entonces vemos los tipos de colchones. Vemos acá esta ilustración que dice colchón de lácteos. Hoy en día se utilizan cada vez más por constituir una buena base para el reposo del paciente. ¿Qué tenemos acá? Colchón de espuma. Se deja vencer más fácilmente por el paso del cuerpo. Este es el colchón común que compramos en el comercio, en de goma espuma. En este caso, dice, se deja vencer más fácilmente por el peso del cuerpo. Es la principal desventaja que tiene. Favorece las comodidades y el acoplamiento del paciente, repartiendo la presión del cuerpo y evitando una excesiva fricción y roce de la piel. Este es el primero. Este segundo, colchón de goma con tubos o celdillas. Se llena de aire y se coloca sobre una cama. Su finalidad, al igual que los otros, es de evitar las úlceras por presión. Pero recuerden que es un inconveniente, porque este colchón de goma con tubos o celdillas va a ir encima del otro, por lo tanto, tiene que tener unas dimensiones similares y tener una suficiente capacidad física la cama para contener a los dos colchones, porque se pueden desplazar entre ellos, lo que también consiste en una desventaja. Entonces, la ventaja del primero es que el colchón de goma espuma es que favorece la comodidad del paciente. En este otro también va a aumentar la comodidad y va a evitar la formación de las úlceras, pero ambos tienen sus desventajas. El principal es que en el de goma espuma, al poco tiempo, el peso del cuerpo del paciente lo vence a esto y no cumple ya con su función de aislamiento, de acolchonar justamente o de evitar esas zonas de hiperpresión que se pueden desarrollar en el cuerpo del paciente. Bien, después tenemos este tercer ejemplo que está acá, que dice colchón de esfera fluidificado. Está formado por esferas de vidrio muy finas que se mantienen en movimiento gracias al aire insuflado entre ellas, lo que permite repartir la presión que ejerce el peso del cuerpo del paciente experimentando una sensación de estar flotando. Bien, es también un dispositivo especial que también se acopla. Esto no está en nuestro mercado actualmente, pero sí existe en ciudades más grandes. En la ciudad de Buenos Aires sí está este sistema. ¿Qué más tenemos? Otro tipo de accesorio, el colchón antiescara o de presiones alternantes. Este sí lo tenemos, sí está disponible en nuestro medio, ya hace bastante. Hay instituciones que los tienen asociados, antes no lo teníamos, las instituciones públicas actualmente sí se disponen. Y también existen otros medios en donde se los puede conseguir por la parte privada y se los alquile también. Consta de una serie de tubos neumáticos que se insuflan y desinsuflan alternativamente mediante el funcionamiento de dos motores. Mientras están hinchados los tubos de número par, los de número impar permanecen deshinchados, invirtiéndose automáticamente el ciclo cada 4 minutos. Este tipo de colchón, al desplazar los puntos de apoyo, evita la presión y además realiza un masaje continuo. Entonces, ustedes ven acá, pueden ver este trabeculado que tiene acá, que aparece como si fuera un montón de montañitas. Entonces, a lo largo de esto, los tubos están, y tiene una correlación así en forma de S. La disposición de tubos son así, transversales. Entonces, tiene una forma de
la de disposición, de la primera pasa a la tercera a la quinta a la séptima, entonces esos son los impares. Después tenemos los pares, entonces se insufla y desinsufla rítmicamente cada 4 minutos. Eso es como funciona en estas funciones de presiones alternantes. ¿Qué más tenemos? La ropa de cama. La ropa de cama con la que vamos a vestirla a esta cama tenemos lo siguiente. El cubre colchón, que es lo que le estuve hablando hace rato, es una cubierta impermeable. A esto se le suma la institución. Ocurre que cuando nosotros compramos el colchón de uso social, ya trae una funda, ¿no es cierto? Un cubre colchón que es semipermeable. Pero nosotros le reafirmamos en la institución con una cubierta impermeable y ajustable hacia las cuatro esquinas, que se utiliza para proteger al colchón de la humedad de la suciedad procedente de la eliminación de las secreciones del paciente. ¿Qué más tenemos? Sábanas. Las sábanas son generalmente de algodón o en un material similar. Se utilizan cada vez más los de punto ajustables. En los servicios como las urgencias, diálisis o consultas, suelen emplearse sábanas desechables. Lo necesario es una sábana inferior y otra superior. Y también tenemos la que se llama entremetida, esta es según la bibliografía española, que nosotros le llamamos salea. Es del mismo tejido que de la sábana, se coloca en el centro de la cama a la altura de la pelvis. Puede utilizarse también para desplazar al paciente hacia la cabecera de la cama cuando éste se ha resbalado. Hoy en día se utiliza cada vez más salvacamas desechables, es decir, este tipo de saleas. Nosotros cuando hagamos la práctica hospitalaria, y también vamos a tener la oportunidad de hacerlo en gabinete, vamos a ver la disposición de esta ropa de cama. Tenemos una manta, que suele ser de color claro, su tejido debe resistir los lavados frecuentes y tener poco peso, debe abrigar sin pesar, se dobla a lo ancho. En instituciones tenemos las mantas polares que cumple este requisito. Colcha o cubrecama, es la pieza que cubre las sábanas y la manta. Debe ser resistente a los lavables, de colores claros también. Generalmente es blanca, se dobla a lo ancho y con el lado derecho hacia el interior. Bueno, ya vamos. Esto es un poco difícil de explicarlo acá, pero con una ilustración, ya lo voy a mostrar una ilustración en donde vamos a entender esto. Recordando que siempre tenemos la instancia de la práctica hospitalaria y del gabinete para verlo en especial. ¿Qué más tenemos? Funda de almohada y almohadón. Son de algodón o de un material similar. La funda está directamente en contacto con la almohada y se cierra mediante una cremallera u otro sistema. Y el almohadón se coloca sobre la funda y ha de cambiarse siempre que sea necesario y al menos una vez al día. Muy bien, acá tenemos un ejemplo. Tenemos el cubre colchón, acá en esta parte inferior, el cubre colchón, tenemos el cubre colchón que es con el que viene de fábrica ya el colchón. Después tenemos el otro cubre colchón que provee la institución, que es impermeable, que facilita lavarlo al colchón. Después tenemos la sábana de abajo, que es esta que está acá. Acá está de color violeta para diferenciarlo de la sábana superior, que es esta de color claro. Acá está la entremetida, que nosotros llamamos salea. Acá está la almohada. En este caso está cerrada con la cremallera acá. Faltaría la funda ponerle. Después acá tenemos la manta y el cubrecama. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Otro accesorio. Otro accesorio que puede tener la cama, que son las barandillas o rejas de seguridad, que es importante para los pacientes para poder desplazarse con seguridad dentro de la unidad del paciente, para que pueda rotar el paciente por sí mismo, siempre hay que procurarle la independencia del paciente, para evitar que no esté inmóvil, evitar que se quede inmóvil, se tiene que mover al paciente. ¿Qué más tenemos? Los protectores de la barandilla son acolchonados que se le agregan a estas barandillas acá, que son especiales. ¿Qué más tenemos? Arco de protección o arco de cama. Es este que está acá. Este arco lo vemos sobre todo, por ejemplo, en los pacientes quemados, en los servicios de cirugía. Estos arcos son los que van a complementar a estas camas para evitar el roce de la sábana con las superficies de las curaciones de los pacientes quemados. ¿Qué más tenemos? Los soportes de suero. Espero que puedan ver esta ilustración, está acá.
que están acopladas a la cama en algunos casos, otros son portazuelos de pie que están al costado de la cama. ¿Qué más tenemos? Soporte de bolsa para diuresis, que es un sistema de unos ganchitos que tiene acostado para poder enganchar las bolsas colectoras sobre todo del sondaje urinario. Y después tenemos estribo o triángulo de Balcán, que es este que está acá, que puede estar asociado pensando en la cama traumatológica. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tendido de cama. El tendido de cama, esto es algo que es rutinario de nuestra profesión, esto es algo que vamos a hacer todos los días, así que tenemos que tener en cuenta siempre la teoría de esto. Es el procedimiento que se realiza para preparar la cama clínica en diferentes situaciones. Tenemos dos, cama cerrada, que esta es la que vemos acá en la primera ilustración, y la cama abierta. Cama cerrada, esta se encuentra, ¿cuándo es cama cerrada? Cuando esta se encuentra desocupada, antes de que ingrese el paciente a la unidad. A eso se llama cama cerrada. Muy bien. Cama abierta es el procedimiento para cambiar la ropa de cama cuando éste está en espera del paciente ambulatorio o cuando el paciente está internado pero puede levantarse y o deambular en su unidad. Entonces, nosotros cuando hagamos la práctica hospitalaria, todos los días vamos a higienizar al paciente, lo vamos a bañar, lo vamos a acompañar al baño al que se puede levantar y vamos a atender la cama. Y vamos a preparar siempre una cama abierta porque el paciente puede estar en su unidad o en las inmediaciones, ¿no es cierto? O también puede haber sido trasladado para hacerse un estudio. Entonces siempre va a ser una cama abierta. La cama cerrada es la que vamos a preparar cuando el paciente ya fue dado de alta, se le hizo la decontaminación final al paciente y se viste la cama y queda cerrada hasta que llegue el próximo paciente. Eso es cama cerrada. ¿Qué más tenemos? Cama ocupada. Cuando el paciente no se puede desplazar al baño, nosotros hacemos la higiene y cambiamos las sábanas del paciente. Entonces existe una serie de técnicas donde hay que rotarlo al paciente, cambiar de posición. Como ven, es un procedimiento que se hace de a pares en el mejor de los casos. Es la que se organiza cuando el paciente permanece en ella sin poder levantarse. Esto es cama ocupada. Ese es un tendido de cama. Y después tenemos esta que está acá, que dice cama de anestesia o postquirúrgica, que es lo que ustedes habrán visto cuando han cursado cirugía. Es la cama que se prepara para recibir al paciente que ha sido sometido a una intervención quirúrgica o a exámenes bajo anestesia, en los cuales es conveniente que el paciente esté acostado. Entonces tiene una variante. Ya lo vamos a ver cuando veamos los procedimientos. Muy bien. ¿Qué más tenemos que ver? Aspecto a tener en cuenta. Cumplir con las reglas de la asepsia. ¿Qué significa esto? Siempre lo que vamos a utilizar va a ser un material libre de patógenos, sobre todo, es decir, la sábana tiene que estar limpia cuando nosotros lo obtenemos del servicio de ropería. En este caso hay instituciones en donde existe un personal que nos trae la ropa limpia hasta el office de enfermería y nosotros disponemos en un gabinete para guardar esa ropa limpia. Pero existe otras instituciones en donde esto no existe y entonces la enfermería tiene que ir a retirar de ropería o del servicio de lavadero, o sea, la ropa de cama del paciente. Pero en casi todas las instituciones, en especial acá ya en los hospitales estatales, ya tenemos un servicio de mucamos, o de mucamos también, en donde ellos son los encargados de retirar la ropa sucia y de traer la ropa limpia. Entonces, cumplir con las reglas de asepsia, es decir, no contaminarse con los elementos, entonces hay que cumplir las normas de bioseguridad. Evitar que las cámaras queden con pliegues o bordes que puedan lesionar la piel del paciente. Siempre tener la cama, no tiene que quedar arruga. Esa es la consigna. Promover la comodidad del paciente. Tiene que ser, una vez que está atendido, tiene que invitar al paciente a que se descanse y le da un descanso confortable. Entonces, es por eso que se está dentro de las medidas de confort. Ayudar al paciente a obtener una posición cómoda. ¿Qué otro aspecto a tener en cuenta? Guardar una postura corporal correcta por parte del operador para movilizar y soltar al paciente. Cuidado con esto porque es algo que siempre tenemos que ponerlo bien en claro esto porque el cambiar la ropa de cama
conlleva una destreza técnica y un esfuerzo físico, y tenemos que hacerlo bien. Recuerden que ustedes, en este caso, van a empezar con estos procedimientos y es algo que van a hacer toda la vida. Y tienen que cuidar su cuerpo, va a ser su elemento, la forma en que cómo vamos a realizar nuestro trabajo, ¿sí? En donde esta profesión de enfermería tiene un gran componente físico en nuestra actividad y hay que cuidarlo al físico. Por lo tanto, hay una postura correcta para hacer la fuerza y para movilizar al paciente. Entonces, cuidado con esto. Guardar una postura corporal correcta. Eso lo vamos a ver en gabinete cómo se hace esto. Se recomienda usar los músculos más largos y fuertes de brazos y piernas por sobre el resto del cuerpo para lograrlo. Esto es algo que son destrezas que tenemos que lograr nosotros. Trabajar con uniformidad y en forma rítmica para hacer esto, el cambio de ropa de cama, en el baño de la higiene del paciente. Asegurar un buen aspecto en el tendido de cama. Esto es importante también, la prolijidad. El equipo, bueno, tenemos dos sábanas, una superior y una inferior, una impermeable, que puede ser opcional, una salida, que nosotros hemos visto como entremetida, trazada, funda, contenedor para ropa usada, guantes y contenedor de ropa sucia. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos el procedimiento. Entonces tenemos acá cama abierta y cama cerrada que ya hemos estado hablando. Recuerde que el procedimiento, esto lo vamos a ver en gabinete. Aquí simplemente lo vamos a mencionar, cuáles son los pasos. Vamos a comenzar con el lavado de manos, como siempre, como todo trabajo práctico. Se prepara el equipo y se coloca los guantes. Se coloca la ropa de cama en una silla en secuencia de uso. Se retira la almohada, quita la ropa de cama desde la cabecera y poner en el contenedor de ropa sucia, limpiar el colchón, colocar la sábana inferior, estirarla hacia la parte superior, colocar. Bueno, esto que parece en orden siempre en este momento no lo van a entender, solamente cuando la ejecuten va a tener mayor sentido lo que estamos viendo. Estos son los diferentes pasos que yo les voy a pedir, por favor, que lo vayan estudiando para cuando vayan al gabinete hagamos este procedimiento. ¿Qué más sigue? Realizar la esquina mitrada ya cuando se ponga la sábana, estamos hablando de la sábana inferior. Para la sábana superior también hay que hacerlo así, colocar la sábana superior en el borde superior del colchón y extenderla, colocar la frazada a 25 centímetros del borde superior, colocar la funda, abrir la cama, cubrir la almohada, desechar los guantes. Bueno, todo esto son, como le dije, son los diferentes pasos que en este momento va a quedar un poco así en el aire. Pero necesito que ustedes lo vayan estudiando para cuando vayan al gabinete, porque la técnica es simple, ¿eh? Es un poco extensa, nada más hay que respetar algunos puntos, pero esto es lo importante. Recuerden, la parte del procedimiento siempre se va a ver en gabinete. ¿Qué más tenemos? Cama ocupada, bueno, también lo vamos a desarrollar en gabinete, no nos vamos a extender mucho acá. Recuerden esto, que para el caso de la cama ocupada se tiende la cama de una forma diferente porque el paciente siempre va a estar allí. Al paciente lo vamos a rotar hacia un costado, vamos a cambiar toda la ropa de cama que estaba precedida, la vamos a acordeonar, digamos así, hacia debajo del paciente, vamos a colocar una sábana limpia por debajo junto con una salida nueva. Luego se lo rota al paciente, se lo pasa todos los elementos por debajo de él y se retira las sábanas anteriores que habíamos mostrado, que en este caso pasaría a ser ropa sucia, y estamos incorporando la nueva. Bueno, esto cuando vamos a ver todos estos procedimientos, vamos a ver en gabinete, entonces por favor no falten ese día para gabinete para ver toda esta parte del procedimiento. Este es aquí de la cuestión, girar al paciente hacia el otro lado, retira la sábana sucia y se estira con la sábana limpia y se coloca la sábana superior después, coloca la sábana sucia. Bueno, en fin, todos son procedimientos. Muy bien, hasta acá, chicos, es la clase de hoy. Acá está la bibliografía y estoy escuchando si es que me quieren preguntar algo acerca de lo que hemos estado desarrollando. Me dicen ustedes, si no se aburrieron mucho, espero que no, esto es algo que van a estar viendo todos los días, es parte de nuestra actividad diaria, es parte de nuestra rutina, y aprender a hacerlo en forma efectiva, sin lastimarnos,
sin provocar, porque esto, hay muchas consultas en RT acerca de esto, ¿no? Ustedes saben que al hacer mal la técnica, por hacerlo apurado generalmente, tenemos muchas desviaciones de columna, tenemos hernia de disco, tenemos desgarros de los músculos de la espalda, de las piernas, de los brazos, y hay algunos que son discapacitantes. Así que es algo que hay que prestarle mucha atención, chicos. Estoy escuchando. Profe, en caso de que se utilice colchón anti-escara, ¿son los mismos implementos en el tendido de cama? Mire, en este caso, para el caso del colchón anti-escara, es un aditivo, se le agrega a los elementos que ya tenemos, ¿sí? Y se tiende la cama por encima de esto, es decir, va a reforzar el colchón. ¿Se entiende? Claro, claro. Entonces, toda la sábana, la superior y la inferior, todas ellas van por encima del colchón anti-escara. No sé si es eso lo que me preguntaba. Claro, no, si había una diferencia, si el colchón iba solo o si se necesitaba... El colchón tiene un comando, que son dos tubuladuras flexibles, que estas van hasta el motor que tiene el colchón anti-escara, y este va hacia los pies de... generalmente está colocado hacia la cabecera del paciente, esta tubuladura. Y bueno, las sábanas tienen que ser lo suficientemente amplias como para poder sujetarlos a estos y que queden adentro del tendido de cama. Muy bien, ¿alguien más quiere preguntar algo, chicos? ¿Será que están almorzando? No, desayunando, perdón. No, profe. Para mí estuvo muy claro, la verdad. Muy bien, muy bien. Ustedes cuando vean esto, la teoría, porque esta teoría se le va a subir al campo, no se angustien si no lo entienden así en este momento. Porque son una serie de órdenes, parecen órdenes, pero son una serie de secuencias, son pasos. Y cuando hagamos la demostración en gabinete, lo van a entender. Y cuando haga su aplicación allá en la práctica hospitalaria, recobra más sentido todavía. Muy bien. Bueno, vamos a esperarla a la licenciada Jiménez, que ella es la que tiene que seguir con la clase. Mientras tanto, podemos ver... ahí está la licenciada. ¿Cómo estás, Rosana? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Acá acabo de terminar la clase yo. Sí, lo estuve escuchando, Luis, llegué y estoy escuchando. Yo estoy un poco difónica, pero bueno, lo mismo voy a dar la clase, lo mismo los alumnos que dan la teoría y cualquier cosa. Mi pregunta es si quieren que comience ya o quieren que esperemos hasta las 9:15. Si alguien quiere escribir para que así seamos, porque no se los escucha. Dijo la compañera que hasta las 9:15, pero por mí, lo que usted decida, licenciada. Sí, no, yo sí, estamos... podríamos comenzar 9:15. Buenísimo, vayan a tomar algo entonces y 9:15 los estamos esperando nuevamente. Gracias, licenciada. La clase es cortita, así que no se van a demorar más de los 30 minutos establecidos. Gracias. Muy bien. Bueno, los voy dejando entonces, chicos, si no tienen para hacer más preguntas. Ya le van a surgir las preguntas en el momento que estén en el... Exactamente. Ya cuando vean en práctica y estén haciendo, van a tener un montón de preguntas. Ahí van a tener preguntas al respecto, muchas. Muy bien. Bueno, yo te voy dejando entonces, ¿eh? Bueno, Luisito, muchísimas gracias. 9:15, yo me vuelvo a conectar, o sea, me habilito para que comencemos con la clase. Ya, así los chicos pueden ir a desayunar. Que tengas un buen día. Igualmente, hasta luego. Chao, chicos, hasta luego. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Buenas noches.
¿Van a sacrificarse? No sé si quiero hacerlo. ¿Empezamos, profe? Sí, la escucho. No me enorgullezco de esto, sí, me no siento terrible. Ya empezamos. Siento que fracasé. Sí, corazón, ya la licenciada Arellano me presenta y comenzamos. Licenciada Moyano, disculpe. Ni olvido ni perdón. Licenciada Moyano. Siempre bueno. Termina la licenciada controlando mis clases. Así que bueno. Acompañándome. Continuando con la temática de hoy, la licenciada Roxana Jiménez, sí, va a continuar con el tema. Ella es docente de práctica, los acompaña siempre en el Hospital Padilla, en la Sala 3. También, como todos los docentes de nuestra cátedra, tiene una vastísima experiencia en el área clínica, ¿sí? Por otro lado, también ella es enfermera del Hospital Centro de Salud. Así que, bueno, los dejo con ella y escuchamos su clase, licenciada. Bueno, buenos días a todos. Inicio la presentación. ¿Estaríamos con la presentación? Sí, se ve, licenciada. Ahí estaría. Necesitaría, por favor, que me digan si se van corriendo las diapos. A ver, pase la siguiente. Sí. Muy bien. Comenzamos entonces. Bueno, ya nos presentamos. Como decía Luis, tal vez estos prácticos nos cueste entender desde el punto de vista que si no los estamos ejerciendo, se hace un poco difícil. Comenzando con esta unidad de procedimientos básicos, uno de los temas importantes y fundamentales para nosotros los enfermeros es una de nuestras actividades autónomas, es la higiene y confort. ¿A qué va implícito esto? Nosotros como enfermeros tenemos una premisa que es el cuidar. El cuidar es la prestación de servicios que nosotros establecemos, así como los médicos dan las prestaciones de las indicaciones, los enfermeros damos prestaciones de cuidado. El arte de cuidar está implícito en nuestro ejercicio de la profesión. La higiene y confort es uno de estos actos. Yo lo considero, y varios autores y compañeros consideramos que es uno de los actos más valiosos que realizamos los enfermeros, ¿sí? Watson lo define de tal manera que refiere que el cuidado es para la enfermería su razón moral, no es una mera acción de procedimientos. El cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo, de sensaciones compartidas con el enfermero y el paciente. Mire de vasto y de diferenciado que es nuestra prestación de cuidados. Muchas veces, y por un estigma social, los enfermeros nos estamos abocados a sentirnos minimizados y estar bajo las órdenes médicas. Y si nosotros hiciéramos un sincericidio, como les digo yo a los alumnos, porque soy enfermero y hago una diferenciación de lo que tengo que hacer, me voy a dar cuenta que soy autónomo en las decisiones con respecto a los cuidados. Y los cuidados no van a partir del médico, los cuidados van a partir de mí, de mi responsabilidad y de lo que yo vaya a realizar. Motivo por el cual esto va a quedar, el médico no me va a tener que indicar baño, higiene y confort, o sea, va a estar implícito en las actividades que vaya a realizar. Y en el caso de que en las indicaciones esté como tratamiento no farmacológico, hablaría de que no estoy brindando una prestación adecuada a estos cuidados de mis pacientes, ¿sí? Vamos a definir qué es el concepto de higiene, ¿sí? La higiene personal es el autocuidado que realizan las personas al llevar a cabo
funciones como ser el baño, la evacuación y la higiene general del cuerpo. El confort lo vamos a definir como la experiencia inmediata y holística de fortalecerse cuando se abordan las necesidades físicas de la ausencia de la salud, clasificada en tres tipos de confort. El confort va a estar dado por el alivio, la tranquilidad y la trascendencia. En cuatro contextos que van a ser el físico, el psicológico, el social y el ambiental. ¿Cómo definimos a la higiene y el confort del paciente que está internado? O sea, paciente que está en campo. Se define como un conjunto de actividades, ¿sí? O sea, acciones que yo voy a realizar dirigidas a proporcionar ese aseo corporal y a la comodidad del paciente. O sea, que estas actividades van a estar dirigidas a el aseo corporal, o sea, a la limpieza del cuerpo, ¿sí? Con el objetivo de brindar una comodidad a esa persona que se encuentra internada. ¿Sí? ¿Qué voy a tener en cuenta como enfermera, ¿sí? Para gestionar el cuidado de esta persona al momento de ejecutar lo que va a ser la higiene y confort? Voy a tener como primera premisa la valoración de la piel y las prácticas higiene de la valoración del piel. ¿Por qué voy a valorar a la piel? Porque de acuerdo a eso voy a poder diferenciar cuál es la higiene que el paciente debe de realizar, ¿sí? Una anamnesis de enfermería para determinar las prácticas de cuidados de la piel que realiza este paciente es la capacidad del autocuidado y los problemas de la piel serían cuáles son esos problemas antiguos que el paciente tiene y cuáles son los problemas actuales. Acá cuando hablamos como medio raro, problemas de autocuidado. Recordemos que los pacientes que necesitan de nuestra asistencia en internación de sala, que es donde nosotros vamos a ver, generalmente son pacientes que no están acompañados por un familiar. Serían los pacientes que tienen sociopatía o son pacientes con comorbilidades o pacientes que si bien sí tienen familiares, pero que no se hacen cargo de ellos. Entonces, al momento de realizar esta anamnesis, yo voy a identificar, ¿qué voy a identificar? ¿Cuál es el hábito de las veces que el paciente se realiza una higiene? ¿Sí? Luego voy a hacer la valoración física de la piel. ¿Sí? La evaluación de la capacidad de autocuidado del paciente determina el grado de asistencia de enfermería y el tipo de baño más adecuado para este paciente. De acuerdo a lo que yo vaya a valorar, ¿sí? Y a lo que el paciente pueda desarrollar por sí solo, va a ser la elección a lo que voy a considerar. ¿Sí? Para esto, ¿qué debo de tener en cuenta? Voy a tener en cuenta el equilibrio psicoemocional del paciente. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en el caso de que yo realice este procedimiento y esté sola, si el paciente está desorientado en tiempo y espacio y a su vez tiene periodos de movimientos paraquinéticos o quinetos, movimientos involuntarios, va a hacer que el paciente pueda estar en riesgo y se pueda caer de la cama. Entonces, por eso tengo que poder encontrar ese equilibrio del paciente. La capacidad que tenga el paciente de colaborarme, o sea, si el paciente se puede sentar sin apoyo, ¿sí? ¿Cuál es la tolerancia a la actividad? Si el paciente tiene movimientos coordinados, si su fuerza muscular es la apropiada, recordando que los pacientes que están en cama, llamados pacientes encamados, son pacientes que tienen una distrofia muscular. Entonces, al momento de querer realizar caminata al baño, que no van a ser largas, el paciente no puede mantenerse. Entonces, motivo por el cual debo de evaluar, porque si lo incito al paciente a que me acompañe, que se realice un baño, puede tener una caída, ¿sí? La amplitud de movimientos articulares tiene que ser adecuada. En el caso de que yo vaya a realizar, recordemos, por ejemplo, una patología que sería secular de un accidente cerebrovascular, podemos encontrar a pacientes con lesiones a nivel de las neuronas motoras y ese paciente podría tener, por ejemplo, una posición viciosa, que sería una posición fetal, a los cuales yo al realizar ciertos movimientos articulares de desplazamiento para bañar al paciente, puedo ocasionar una fractura del miembro implicado,
¿sí? La visión y las preferencias del paciente. O sea, si el paciente, muchos pacientes se niegan al baño y otros pacientes nos esperan para bañar. Entonces, por eso es, nuestra empatía es primordial en este procedimiento. Luego es el conocimiento y la motivación son esenciales, o sea, ser capaz de poder brindar esta prestación de cuidado, ¿sí? Es necesario que el personal de enfermería determine el nivel funcional del paciente y mantenga y promueva el mayor grado de independencia posible del mismo. Siempre incitándolo al paciente a que él puede, en esa situación de desvalorización, en esta situación de tener sus limitaciones, sus capacidades limitadas, poder decir, puedo realizar ciertas cosas y otras no las puedo realizar. ¿Cuál va a ser nuestra valoración física que vamos a realizar? Porque acá les puse una gráfica en la que nosotros tenemos, actualmente nos vestimos de esta manera, generalmente cuando estamos en terapia también, acá van a ver elementos como que los vamos a ver en sala, serían una enfermera que está vestida con un camisolín, un barbijo, gorro, guantes de látex o manoplas, en este caso ella no usa, por ejemplo, cofia, las sábanas que les hablaba recién en Luis, las camas, las barandas de las camas que son móviles, monitoreos que tal vez nos veamos, esto se llama suero, esto se llama perfus, como que nos vamos implicando en lo que va a ser nuestras prácticas. Al realizar la inspección y durante el baño se pueden observar. ¿Qué voy a observar? Yo siempre les digo a los alumnos, y se los voy a decir a ustedes en el momento en el que estén conmigo rotando, que el baño nos da tanta gratificación, tanto al enfermero en práctica, yo les llamo colegas en práctica, porque están prontos a ser colegas nuestros, estamos en la formación, y para el paciente, son doble beneficio, acá hay doble beneficio, ¿por qué? Porque si yo realizo un baño en cama, yo al paciente lo voy a poder observar, y voy a poder lograr, primero, empatía, porque voy a tener contacto piel a piel con ese otro. Entonces, esa persona va a tener confianza. Segundo, voy a poder realizar un examen físico. Entonces, yo voy a estar prestando cuidado y a su vez, se va a estar prestando su cuerpo para que yo realice observaciones, para que lo pueda ocultar, para que lo pueda movilizar, para que lo pueda observar, ¿sí? Durante el baño se puede observar la piel, la coloración de la piel, cuál es la uniformidad de ese color en las extremidades, si hay aumento de pigmentación, si hay déficit de pigmentación, cuál es la turgencia, la temperatura, si esa piel está íntegra, si presenta lesiones, qué tipo de lesiones, cómo las voy a caracterizar. Eso es lo que me va a diferenciar cuando yo realice un baño en cama. Acá vamos a ver, definir dos tipos de aseos corporales. Uno va a ser la ducha, ¿sí? ¿Cuándo realizamos ducha? La ducha la vamos a realizar cuando el paciente pueda movilizarse hasta el sanitario. En el Hospital Centro de Salud, en el momento de establecerse las torres de clínica, teníamos estos baños, ¿sí? Donde el paciente tiene una baranda, ¿sí? Un baño con una silla, una ducha de mano, una ducha extensible, donde el paciente podría ingresar con su silla de rueda a realizar su baño. Este es otro paciente con una lesión a nivel de hombro que puede caminar perfectamente, entonces puede llegar al sanitario y poder realizar su baño él solo, o sea, sin necesidad permanente nuestra, lo que sí hay que vigilar. ¿A qué definimos como ducha? Es el aseo de ducha la persona que se autocuida. Si esa es la ducha. ¿Por qué nos duchamos? ¿Por qué es necesario ducharse? ¿Cuál es el objetivo? Disminuir los riesgos de infecciones, favorecer la limpieza de la piel y promover hábitos higiénicos y eliminar impurezas de la piel. Cuando decimos disminuir los riesgos de infecciones, estamos diciendo que tenemos una descamación de la piel todos los días, entonces esa piel debe ser descamada y debe de ser sacada. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de una ducha. Antes que yo vaya a acompañar a mi paciente a que se duche o a insistir que el familiar lo acompañe, ¿sí? Este sillón también existe en el Hospital Centro de Salud, en las áreas de clínica, que ahora actualmente están siendo áreas de COVID.
Pero al no tener esto, nosotros utilizamos las sillas plásticas. ¿Sí? Siempre estamos dando la comodidad al paciente. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta si yo al paciente lo voy a acompañar a que se duche? Es importante fijarnos en los pisos, ¿sí? Que los pisos, al ser, por ejemplo, los cerámicos, son lisos y deslizables y el paciente se puede resbalar y se puede caer, riesgo potencial de caída. O sea, que estos pisos tengan dispositivo antideslizante, que el paciente encuentre sujeciones como ser manivelas, como ser baranda, antes de llegar al lugar. Fijarnos que si cuente con agua fría, con agua caliente, una silla para que el paciente pueda reposar, ¿sí? En el caso de que el paciente tuviese, por ejemplo, accesos vasculares periféricos, que los conocemos como venoclisis, o que el paciente tuviese una sonda, esto también debe de asegurarse de que, por ejemplo, una sonda vesical tendría una guía y una bolsita, y estos serían los lugares donde yo la colocaría, para que no choque en el piso o no se moje. En el caso de tener una sonda nasogástrica, tendría una tubuladora plástica, ¿sí? De teflón, PVC, y la podría colocar a esta altura, ¿sí? Porque tienen las bolsitas, tienen unos ganchitos que ya vamos a ir viendo todo eso. No en este práctico, pero a medida que prosigan los días, sí. Ayudar al paciente con sus artículos personales, eso es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces el paciente le dice, me voy a bañar, y se va con todas las cosas cargando, se le cae algo, el paciente bruscamente se levanta a recogerlo del piso y se cae, ¿sí? También debo de ayudar al paciente a que haga la retirada de su ropa. ¿Por qué? Porque si tuviese alguna de las sondas o de los accesos vasculares, el paciente puede engancharse y puede producir inconscientemente, puede accidentalmente o inconscientemente la retirada de tal material, ¿sí? En el caso de que tenga catéter, en el caso de que tenga drenaje, o sea, debemos de acompañar al paciente, ¿sí? Vigilarlo durante el procedimiento. En el caso de que haya puertas, es necesario que estas puertas no se cierren, no tengan seguro, o sea, que estén cerradas, pero no con seguro, por el riesgo potencial de caídas o que el paciente pueda, o producirse, por ejemplo, una convulsión y que luego yo no pueda asistirlo o no pueda escucharlo al paciente. Eso es muy importante. Por ejemplo, si vamos a trabajar en sanatorio, porque no solo va a ser en el hospital, sino vamos a tener habitación. Cuando el paciente ingrese al baño, hay que siempre tener en cuenta de que no ponga seguros en las puertas, ¿sí? Porque hubo bastantes accidentes con esa índole. Luego, al completar la higiene, lo ayudo a peinar. En el caso de que requiera corte de uñas, lo asisto. Aseo de las cavidades, como hacer fosas nasales, pabellón auricular, ¿sí? Y luego ayudo en la lubricación de la piel, que va a ser, por ejemplo, aplicación de cremas emolientes que el paciente lo pueda realizar. Evitar aplicar, por ejemplo, cremas en manos y en pies hasta llegar a la cama o a la unidad, motivo por el cual el paciente se puede deslizar y puede llegar a caerse, ¿sí? ¿Cuándo se realiza el baño en cama? ¿Sí? El baño en cama se va a realizar cuando el paciente no puede trasladarse por sí solo y ni siquiera con mi ayuda. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente va a necesitar que yo lo acompañe para que pueda realizarse ese baño en cama, ¿sí? ¿Y qué definimos como baño en cama? El baño en cama es un procedimiento, o sea que va a tener una secuencia de pasos, y en ese procedimiento va a tener pasos. Pasos y habilidades que yo voy a tener que desarrollar, que busca la higiene completa de la persona que se encuentra postrada en cama y con limitaciones de su movilidad, utilizando medios mecánicos que serían los masajes, fricción y los químicos que va a ser el agua y el jabón, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del baño en cama? El objetivo es proporcionar comodidad y bienestar al paciente, satisfacer las necesidades de higiene del mismo, mejorar el autoestima y la salud mental de esta persona, educar al paciente en una buena higiene personal respecto a que es adecuado que se bañe, a su aseo de boca, las uñas, el lavado de cabello, ¿sí? A su vez vamos a valorar, como decíamos anteriormente, el estado de la piel y de los anexos. Vamos a fomentar la comunicación, ese intercambio entre uno y otro. Voy a poder averiguar ciertas cosas que el paciente me va a poder contar, ¿sí? El baño, acordémonos que uno de los objetivos principales es eliminar las células muertas, secreciones, sudor y polvo.
favorece la función circulatoria por medio de la movilización y del masaje y brinda comodidad y bienestar a la persona que lo requiere, ¿sí? ¿Cuál va a ser la indicación? Las indicaciones precisas quiere decir cuando el paciente no va a poder movilizarse por sí solo, van a ser fracturas. La más común es la fractura de cadera, donde la persona no va a poder ir al baño acompañado, o sea, no va a poder trasladarse en una silla de rueda para ser trasladado al baño, ¿sí? Por ejemplo, recién veíamos a un paciente con una lesión en el hombro. Ese paciente sí se puede trasladar con ayuda. Un paciente con lesión en el fémur, en el tobillo, que tuviese yeso, esa persona también se puede trasladar con ayuda, lo haría con muleta. Una persona que tiene una fractura de cadera está en un decúbito obligado, ¿sí? ¿Por qué decúbito obligado? Porque tiene que permanecer en una sola posición y va a poder rotarse solo con la ayuda del profesional. Otra de las indicaciones del baño en cama son los pacientes desorientados por el riesgo potencial de caída, riesgo potencial de lesiones, de autoagresiones del paciente. Entonces, estos pacientes deben de bañarse en cama. Por el estado de salud del paciente que le permite no abandonar la cama. ¿Cuál podría ser ese estado de salud? Ese estado de salud puede ser el paciente anémico, neutropénicos, pacientes añosos, pacientes con lesiones traumáticas, ¿sí? Son los pacientes que no van a poder abandonar su cama y que van a necesitar de estos cuidados nuestros, de las prestaciones de nuestros cuidados. Los principios científicos del baño en cama, ¿cuál es la justificación? Porque recordemos que nosotros somos enfermeros universitarios y los actos que hacemos tienen una fundamentación científica, ¿sí? Entonces, los principios fisiológicos es estimula la circulación, ya que hay una dilatación de las arteriolas superficiales, trayendo más sangre y más nutriente a la piel. La psicológica provoca un sentido de bienestar, ayuda a mejorar la apariencia y el autorrespeto del individuo. Y las microbiológicas, que la grasa puede ser en sí irritante, ayudando de esta manera al desarrollo de las bacterias, como habíamos dicho anteriormente. Cuando realizamos el baño en cama, también tenemos que tener en cuenta que la persona al ser expuesta, si uno de los principios del baño en cama es al ser expuesta, al sacarle la ropa, perdemos calor por convección o por corriente de agua. Entonces durante el baño hay que evitar las corrientes de aire y mantener el ambiente templado, ¿sí? Los movimientos de pasadas deben de ser suaves y largos por los brazos y las piernas. Y de los extremos, siempre distal al proximal, ¿sí? Porque esto va a aumentar el flujo venoso. El movimiento de las articulaciones en toda su amplitud para evitar la pérdida del tono muscular y mejorar la circulación. Y recordando, una de las premisas primordiales es que la enfermedad puede aprovechar el baño en cama para ayudar al paciente a mover esa articulación. ¿Cuál es nuestro principio que debemos de siempre recordar? Siempre se lava o frote, desde lo limpio a lo sucio. En la mujer de adelante hacia atrás, en el varón se limpia primero el miato urinario con movimientos circulares, desde el centro de la abertura uretral hacia alrededor del glande. Esos son principios básicos que tenemos que recordar cuando realizamos baño en cama. ¿Cuáles son las actividades de enfermería a realizar propiamente en el baño de cama? Primero va a ser proporcionar la seguridad al paciente. Proporcionar la seguridad al paciente significa que si es un paciente que está, por ejemplo, desorientado, yo voy a tener el uso de dispositivos de barandas, o sea, para evitar el riesgo potencial de caída del paciente, o que el paciente se lesione, o que el paciente vaya a poder arrancarse la sonda, las vías, ¿sí? Entonces, proporcionar seguridad. ¿Cómo proporciono yo seguridad a un paciente? A través de mis conocimientos. Bañar en cama tiene una serie de procedimientos y actividades a realizar. Entonces yo, siguiendo la secuencia, voy a dar seguridad al paciente. Proteger el pudor y la intimidad del mismo. Esto es primordial para nosotros. Yo siempre les digo a ustedes, nosotros vamos a realizar nuestro baño en una habitación en la que se encuentra primero una cortina o tendremos las cortinas de vidrio o las cortinas de las que estarían fijas.
Y luego tenemos una puerta donde nos resguardamos de nuestra intimidad. Entonces, imagínense si usted al paciente lo van a llevar, lo van a mover, lo van a destapar y lo van a descubrir delante de 8 personas más. O sea, siempre cuidar el pudor de las personas. Siempre respetar, eso es un respeto de la intimidad, ¿sí? ¿A través de qué lo voy a hacer? ¿A qué voy a proteger esto? A través de la colocación de biombo, ¿sí? Ya vamos a ver qué son los biombos. Protección de biombo. Si no tengo biombo, hago barrera humana. O sea, nos ponemos todo alrededor de la cama para evitar que el paciente quede expuesto a todo el resto de la sala y de los familiares que hubiese en la unidad, ¿sí? Durante el procedimiento, rotar o mover todas las partes del cuerpo dentro de lo que sean posible. ¿Para qué? Para favorecer la movilización y disminuir los riesgos de entumecimiento y de rigidez que el paciente pueda padecer. Observar cualquier. Si yo estoy tocando y el paciente refiere dolor, observo si hay tumefacción, enrojecimiento. Esto es en búsqueda de las lesiones por la presión. O sea, si yo estoy en un paciente que está encamado, 3 días en una misma posición, o por ejemplo una fractura de cadera donde me va a llevar que tenga posición de cúbito obligado, disculpas chicos, en ese caso voy a tener que observar, ¿sí? Y en el baño va a ser uno de los momentos indispensables para que yo pueda percibirme de estas lesiones, ¿sí? Inspecciono la piel si se encuentra íntegra para descartar la presencia de úlceras por presión, ¿sí? O lesiones por presión. Frotar con firmeza para estimular los músculos, favorecer el retorno venoso y seguir las secuencias establecidas para disminuir los microorganismos. Esa es la premisa desde lo limpio a lo sucio, ¿sí? ¿Qué voy a utilizar? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser mis materiales? Dos recipientes, ¿sí? Uno con agua fría y el otro con agua caliente. Nosotros, por ejemplo, en la sala 3, que es donde yo estoy, en estas rotaciones anteriores ya hemos dejado nuestro equipo, hemos comprado nosotros los recipientes y ya tenemos los materiales, ya tenemos 2 baldes para poder realizar y tenemos 2 lavamanos palanganos, o sea que, y la jarrita, o sea que no hay excusa de que licenciada no podemos bañar porque no tenemos los elementos. Los mismos, yo soy recreativa y me encanta realizarlos, hacer los que ustedes utilicen su creatividad. Y utilizamos botellas cortadas, traemos agua en 3 botellas, utilizamos un bidón, o sea, siempre existe la posibilidad de un baño, y más conmigo, les puedo asegurar, ¿sí? Recipiente para agua sucia, ¿sí? En este caso utilizamos nosotros toronas de algodón, no usamos, utilizamos retazos de gasas que nos da esterilización, ¿sí? Y para la higiene perineal utilizamos apósitos chicos. Las esponjas individuales, si el paciente las tuviese, los vamos a utilizar. Por ejemplo, sé que en maternidad cuentan con esas esponjas individuales. Nosotros no, ¿sí? Vamos a utilizar el camisolín del paciente, el pijama, la remera, lo que les sea más cómodo para poder colocarle en ese momento. Vamos a utilizar juego de ropa de cama, como ya hemos visto, consta de 2 sábanas, una funda, el cubrecama, la zalea y puede existir el polar, ¿sí? Todos que pertenecen al hospital. Elementos necesarios como ser el shampoo, jabón, maquinita de rasura en el caso de que sea varón, desodorante, crema humectante, talco, loción, ¿sí? Toallas de ser precisos 2. En el hospital generalmente no siempre contamos con toalla, pero contamos con la sábana superior para poder realizar el secado del paciente, ¿sí? El recipiente para ropa sucia, en este caso es una bolsa verde, ¿sí? Plásticos, que serían estos PVC, los recipientes de la bolsa para poder descartar la sábana y los biombos. Eso va a ser nuestro equipo que vamos a preparar antes de realizar el baño. Esto es el fuentón, palangana, lavamano, como le quieran llamar, la jarra, vaso, bajas lengua en el caso de que necesitemos hacer la higiene, nuestra ropa que nos vamos a poner, las chatas. Esto es chata, las manoplas de mano, ¿sí? Y en este caso serían las toallitas húmedas, nosotros no necesitamos. El termómetro está puesto acá porque es para ver la temperatura del agua, ¿sí? Que a veces es necesario controlarla. Nosotros hacemos yo le digo ojímetro y temperametrímetro, o sea, coloco la piel, el dorso interno del antebrazo y así controlamos la temperatura de las manos, ¿sí? Cuando hablábamos de biombo, acá les muestro los biombos. Estos son los biombos, son plegables, ¿sí?
Estos se hacen así, estos son de acrílico, en el hospital hay estos de acrílico, acá está un poquito rotito, le ponemos cinta, y de no ser así, barrera humana, ¿sí? Barandas para evitar que el paciente esté expuesto, cuidar siempre su pudor, ¿sí? Y acá tenemos nuestro equipo, nuestra palangana, el shampoo, las manoplas, las compresas, las toallitas que podamos necesitar. Siempre es necesario tener en cuenta de llevar el material primero, ¿sí? Acá puesto, ¿sí? Preparar el equipo en el cuarto de trabajo, sea en el office de enfermería, la vestimenta del personal, o sea, camisolín, delantal de PVC, manoplas descartables, antiparras, colocármelas, prepararlos en el carro. Nosotros utilizamos mucho esto. Nosotros en enfermería utilizamos mucho este carrito, ¿sí? En este caso es el que he puesto, después vamos a ver otro. Pero todo colocarlo ahí y trasladarlo a la unidad del paciente. Recién vimos con el licenciado Acuña, dónde él quiera trasladar, ¿sí? A la unidad del paciente. Entonces, es indispensable tener nuestro carro para movilizar. Informar y explicar el procedimiento al paciente. Eso es importantísimo. Nosotros no, por más que seamos enfermeros, estudiantes, tengamos que hacer práctico, no podemos invadir. Por más que el paciente esté en el estado y no nos pertenece. Es un ser único, que puede razonar y puede diferenciar. Yo le voy a informar, le voy a sugerir amablemente, de manera bien coherente, que lo voy a bañar, ¿sí? Y le voy a dar toda la seguridad de cuidarlo y protegerlo. Esto es fidelización del enfermero, ¿no? Que yo llego y digo, se baña. Eso se hace, pero no debemos de hacer eso. A nadie nos gustaría que nos impongan cosas. Entonces, si no nos queremos que nos impongan, no hagamos lo mismo, ¿sí? Sobre todo respetar eso, respetar que el otro es un ser. Lavo, entonces, es, informo al paciente, explico el procedimiento, cómo vamos a realizar, que lo vamos a cuidar, que lo vamos a proteger, que va a tener el biombo, que va a tener todas las cosas adecuadas. Si él no tiene shampoo, no se preocupa, llevamos nosotros con qué bañarlo, o sea, le damos la seguridad al paciente. Luego nos realizamos el lavado de manos y llevamos el equipo preparado a la unidad. Cerrar puertas en caso de que estemos en instituciones que tengan puertas, cerrar cortinas para evitar las correntadas de aire y evitar la injuria en la piel, cerrar las ventanas, colocar un biombo si fuese necesario. Luego vamos a empezar aflojando la ropa de cama. La ropa de cama, como lo dijo recién Luis, comienzan iniciando desde la cabecera, ¿sí? Y se retira el cubre, retira lo que se cubre al paciente, excepto las sábanas móviles, por ejemplo. Aflojo la ropa desde la cabecera, ¿sí? Luego voy a retirar, ¿qué voy a retirar? El polar y la cubrecama. Y la sábana de encima no la voy a sacar, porque esa va a ser para la privacidad. Voy a ir cubriendo al paciente, ¿sí? Acá tenemos nuestro carro, donde todo lo que nosotros vamos a necesitar. Tenemos enfermeras que en este caso tienen delantales de PVC. El paciente en cama, eso vamos a retirar, esto no. Ven acá que tiene los cobertores, la jarra, la palangana, el banco de apoyo, ¿sí? Se sugiere el siguiente orden para el baño de cama. Para el baño de cama es en sentido cefalocaudal, o sea, que vamos a comenzar desde la cabeza hasta los pies. Y en la cabeza se va a sugerir primero qué vamos a lavar, los ojos, ¿sí? Primero vamos a lavar los ojos de un ángulo interno al externo y sin jabón. Luego vamos a lavar el rostro, vamos a los oídos, el cabello, manos, brazos y axila, pecho y mama, abdomen, pies, pierna, espalda y glúteos, y por último el área perineal y por último el área rectal. O sea que vamos desde lo limpio a lo sucio. Cuando hacemos el lavado de cara, habíamos dicho que nosotros vamos a acercar esta palangana, ¿sí? Este puentón. Nos vamos a colocar las manoplas transparentes. Para el lavado de la cara no es necesario colocarnos, pero para cuidarnos y protección nuestro, nos utilizamos guantes de látex, ¿sí? Las manoplitas. Si el paciente lo conocemos, es necesario utilizar la protección para bioseguridad. Voy a lavar desde el centro de los ojos hacia afuera, sin jabón, al menos que el paciente lo requiera. Vamos a lavar y con la toalla que vamos a poner debajo de la cabeza, al nivel de la nuca, lo vamos a secar. Luego vamos el rostro. En el caso de que el paciente quiera cepillarse los dientes, se va a cepillar los dientes, se va a enjuagar y recién voy a proceder al lavado de cabeza. El lavado de cabeza
se realiza de la siguiente manera. El lavado de cabeza yo voy a realizarlo. Colocando, yo voy a puedo deslizar, se baja la baranda de la cama, en este caso se saca la baranda de la cama y coloco un plástico. Ese plástico de PVC va a ir como un canal hacia el lavatorio. Entonces, yo voy a lavar, y a medida que coloco el shampoo, estiro el agua para enjuagar y va a caer. Una vez que cae acá, yo tengo al lado el recipiente para el agua sucia y voy a descartar esa agua sucia y voy lavándolo al paciente. En este caso, esta paciente, si se sujeta la toalla, quiere decir que me puede colaborar. Entonces, podría hacerlo solo. En este caso, si bien es un muñeco de simulación, es una práctica simulada, pero ustedes acá ven que la enfermera posta de su ropa de trabajo, ¿sí? Y ella tiene guante que es la que sostiene, la que está haciendo el procedimiento. En este caso, de la misma manera, se coloca una toalla debajo. Lo que nosotros hacemos es esta mano, que es mi mano diestra, recordando recién las posturas que se habían hablado. Yo cuando hablo de postura, tengo que hacer un ejercicio de palanca en todo mi cuerpo. De acá, es más, todo tiempo de trabajo. La alineación de la columna se da. Mi pierna fija, que es mi pierna móvil, sería si soy de diestro, o sea, soy derecho, va a ir hacia adelante. Esa va a ser mi pierna de apoyo. A distancia entre la otra pierna de 15 centímetros. Entonces voy a hacer palanca estando en una estabilidad. La de mi apoyo va hacia adelante y la otra sostiene atrás. Esta mano la voy a colocar por debajo de la cabeza y con esta mano voy a hacer el lavado. En el caso de que esté sola, con esta mano sujeto el fuentón, lavatorio, lavamano, con esta mano lavo y con este enjuago. Ya lo vamos a ver vivo y en directo que así está perfecto, está lindo, divino, pero no siempre tengo colaboración. ¿Sí? Luego vamos a lavar las manos, el antebrazo, brazo y axila. ¿De qué manera? Voy a colocar una toalla debajo del brazo. Es muy importante que el paciente tome contacto de su mano con el agua. Entonces, posamos las manos del paciente en esta palangana con agua, lavamos, si tenemos cepillito, cepillamos uñas, ¿sí? Vamos lavando y vamos colocando primero una mano y lavamos la mano, descendemos, tiramos esa agua, volvemos a colocar agua limpia, enjuagamos y secamos ese brazo. Luego paso al otro brazo. ¿De qué manera? Sostengo con mi mano derecha la mano lavada y voy a deslizar hasta la axila. Entonces, deslizo mi paño, mi torunda, apósito, lo que tuviese en el momento lo voy a deslizar, ¿sí? Luego, él se enjuaga, acá hay un agua más clara, entonces está enjuagado y acá está el secado, desde la muñeca hasta la axila. Entonces, el primer baño es mano, antebrazo, brazo, axila. Mano, antebrazo, brazo, axila. Siempre teniendo una toalla debajo. Y ustedes ven cómo el paciente sigue cubierto. Tengo la toalla y el paciente sigue cubierto. No es necesario sacar toda la cobertura para hacer un baño en cama. Ni aunque estemos en la terapia. Recordar que la conciencia vale por mil testigos. Puede el docente no estar, pero hay alguien que nos está mirando. Es una premisa para enfermería, ¿sí? Luego voy a lavar. ¿Sí que voy a lavar? Habíamos dicho el tórax y el abdomen. El tórax, ¿sí? Voy a enjabonar. Esto ya está limpio, esto ya está limpio, esto ya está limpio. Y voy a enjabonar tórax y abdomen. Luego de enjabonar, voy a descartar, voy a dejar eso en mi carrito, el jabón. Y voy a agarrar el recipiente, me voy a meter, lavarme yo mis manos con guante y voy a enjuagar esta zona. ¿Sí? Se llama apalpación de agua. Luego, ¿qué voy a hacer? En el caso de que fuese una mujer, lo que yo voy a hacer es lavar. Levantar las mamas, lavar bien los pliegues mamarios, ¿sí? Porque en esta zona se pueden producir micosis, hongos, lesiones, laceración. Enjuagar y secar perfectamente para que no quede húmedo, porque si queda húmedo estamos lesionando, ¿sí? Y luego hacemos el secar, ¿sí? Acá ya hemos enjuagado y vamos a secar el tórax. Luego vamos a comenzar por los pies, ¿sí? Vamos a lavar los pies, vamos a ir a los pies y vamos a ir a las piernas. Igual que en las manos, ¿qué voy a hacer? Mira, coloco la compresa abajo, la sábana de abajo. Acá el paciente sigue cubierto, solamente voy a descubrir las piernas. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar, de ser posible, los dos pies, pero muchas veces el tipo de paciente no me permite por la rigidez que tenga, por la movilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Coloco un pie en el fuentón, en el balde y voy lavando sus piecitos. Lavo los pies, refriego, limpio las uñas,
luego espacios interdigitales, ¿sí? Entonces, lavo pies, candelabro, colocar el trago, enjuago, y luego de enjuagar voy subiendo por la pierna, ¿sí? Hasta el muslo, hasta acá. Esa es la segunda parte que lavo. Y voy secando, primero dedo por dedo, dígito por dígito, y observando presencia en las uñas de onicomicosis, presencia de laceraciones interdigital, presencia de hongos, de micosis, presencia de callosidades que se llama hiperqueratosis, presencia de hematoma, presencia de vénula, presencia de varices, presencia de úlceras, todo lo que pueda observar. Y voy sintiendo la temperatura de la piel y también voy sintiendo los pulsos periféricos. Maleolo interno, tibial anterior, tibial posterior, el pedio, ¿sí? Ahí ven, yo estoy justo apoyando en el pedio y puedo sentir el pulso. Varias cosas puedo hacer mientras baño, ¿sí? Luego, esta es una compresa, o un pañal que a veces ponemos nosotros, ¿sí? Sí, porque muchos de los colchones no tienen los cobertores, entonces lo que debemos de evitar es, se ha lavado el pie y voy frotando y voy sosteniendo. Miren cómo sostengo la pierna para que no se deslice ni se caiga ni hacia adentro ni hacia afuera. Y el resto del paciente queda cubierto, no tiene por qué estar descubierto. Eso es primordial, cuidar la privacidad del paciente. La espalda y los glúteos. Una vez que hemos lavado ahí, rotamos espalda y hacemos movimientos circulares y de frotación. Miren en esta imagen estos puntos de apoyo, el omóplato, cómo se nota que están enrojecidos. ¿Sí? Entonces, es porque una paciente está en la misma posición. Nosotros, ¿cuántas veces cuando estamos en la cama nos rotamos? Y si una persona está días así en la misma posición, imagínense las lesiones que pueda tener. Yo lavo espalda, enjuago, ¿sí? Ve la esponjita acá, no descubrí glúteos hasta que llegue el momento. Limpio, seco, ¿sí? Ve acá estoy sola, ¿sí? He rotado a la paciente, ¿sí? Le lavo la espalda y al último voy a hacer el lavado de sacar el pañal y poder lavar. Y miren acá, yo tengo una baranda levantada, ¿para qué? Para que el paciente pueda agarrarse de esa baranda. Y yo estoy sujetándolo. Con mi mano diestra, lavo la espalda y con la otra le hago sujeción. Y miren cómo con la sábana lo voy cubriendo. No tengo por qué descubrirlo al paciente. ¿Sí? El paciente está sujeto en la baranda. Esta es una pacientita que no puede colaborar. Pero lo mismo, tengo la baranda para que la paciente no se deslice, caiga. ¿Sí? Eso es importantísimo. Y luego vamos ahí a la parte genital. Cuando vamos a la parte genital, acabamos a diferenciar los genitales masculinos de los genitales femeninos, ¿sí? La postura, por ejemplo, si fuese una mujer, yo voy a colocar la chata, ¿sí? Le coloco una chata. Si fuese varón, también coloco una chata. Pongo a la paciente en posición supino y en posición ginecológica. Y le pido que abra sus piernas, ¿sí? Una vez que abra sus piernas, esto es agua limpia, me cambio el guante porque voy a zona genital y la zona perineal del periné, que sería en este caso monte de Venus, labios mayores, y luego voy a ir a labios menores, lo voy a enjuagar y de ahí voy a ir a los órganos internos. Generalmente los órganos internos no necesitamos colocarle jabón, sí a los dorsos, que son los que exudan de la piel, como sea los espacios inter, de los espacios de la ingle y los espacios, el periné, que sería lo sucio, ¿sí? Y las secreciones alrededor de clítoris y meato, ¿sí? Porque recordemos que las mujeres eliminamos flujo y el varón elimina mesma. La mesma es el resto de espermatozoides y células que descaman toda en la noche. Entonces, si hay secreción, ¿sí? Más si el paciente tiene una sonda, también debo de realizar la higiene todos los días. En el caso de que sea el varón, la premisa va a ser, como hemos dicho al principio, voy a empezar por meato urinario, luego voy por glande, deslizo prepucio, enjuago, seco, elevo prepucio y sigo lavando pene, monte de Venus, voy a lavar genitales, voy a periné. Cuando lave periné, como el paciente va a estar en esta posición, voy a alargar agua desde arriba hacia abajo y ahí voy a poder lavar lo que sería periné y región anal. ¿Sí? Acá estamos viendo. ¿Sí? Se lava acá, entonces primero voy al meato urinario. Luego levanto una pierna siempre para que sea más cómoda, si no puedo sujetar las dos. Meato urinario, ¿sí? Esto sería la uretra. Meato, glande, prepucio, enjuago seco, deslizo y seguimos lavando. Periné, ano. Una vez que terminé de lavar, ¿sí?
Acá es importante que veamos en esta secuencia. Acá se ve. Que yo, al momento que yo al paciente lo giré en este lugar, nosotros hacemos la colocación de la sábana de abajo y de la saleta. Yo ya lo lavé toda esta superficie. Entonces coloco la parte limpia desde arriba hacia abajo, la salea, y cuando el paciente, que esto ya está limpio, va a rotar este lado, me va a quedar lavar el otro extremo, que lo pongamos a ver este extremo, enjuago seco, a esta parte me queda toda la ropa mojada, seco con la toalla o con la sábana, y el paciente puede posarse en lo que va a ser el tendido de cama. Porque antes que el paciente se vaya a acostar, yo voy a hacer la extracción de la sábana, desde acá hasta acá, porque van a estar un rollito que yo les he puesto. ¿Ven ese rollito? Cuando yo al paciente lo vaya a acostar, ese rollito me va a quedar así. Entonces ahí puedo deslizar, que nosotros traccionamos, y me queda la cama tendida. Entonces ahí hago el tendido de cama. Mientras baño el paciente, hago el tendido de cama. Y de esta manera, la ropa que se ha sacado, ¿sí? Yo la voy a tirar. O sea, en este caso sería un área ya, esto es cuando yo hago, se va el paciente y hago la unidad, pero así son los tachos donde yo voy a descartar la ropa sucia. ¿Sí? Una vez que descarto la ropa sucia, le llevo en plástico y se recoge el equipo, se retira y se coloca en el sitio. El profesional se va a quitar primero los guantes, se va a lavar las manos, se va a terminar de sacar el resto del camisolín, lo que tenga puesto, y va a hacer registro. Esto es importante de registrar, poner baño, escama, y en el caso de haber alguna alteración, colocar qué tipo de alteración hubo, ¿sí? Bueno, terminada la clase, esta es la bibliografía, el práctico está puesto en el campus, ya se habilita próximamente. ¿Sí? No, primero se hace el baño, y en el caso de que vos tengas una lesión, lo que hacemos es colocar un pañal en el sitio de la lesión, ¿sí? O hacemos el baño y los vendajes se los cura después, porque los vendajes van a quedar humedecidos, ¿sí? En este caso, vos no pondrías, por ejemplo, que sea una escara de talón, vos no pondrías en el talón en el frontón, ¿sí? Lo que harías es después colocar, después que ya lo has bañado, colocar un pañal debajo de ese talón y ahí hacer la curación. Lavar bien ese pie y luego realizar la curación. En el caso de que sea una sacra, por ejemplo, una sacrocoxigia, o de que sea, en ese caso, vos mientras lo vas bañando, lo rotas, bañas, sacás el apósito, porque ahora que lo vamos a bañar con clorexidina y agua y jabón no nos va a hacer mal en la piel. Entonces, enjuagamos, luego dejamos un pañal provisorio, puedes dejar un apósito grande o puedes dejar una compresa, y luego que terminás de bañar, realizas la curación, así el paciente quede seco y limpio, porque si no estarías yendo, no estarías cumpliendo la premisa de lo limpio a lo sucio. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Francisco. Ahí te pude ver. El baño de cama es muy importante, chicos. La verdad es que un acto, imagínense, uno llega cansado, estresado, se da una ducha. Y para los pacientes es primordial. Un buen enfermero es el que realiza el baño en casa. No se nos caen los títulos, no se nos caen los magíster, nada por el estilo, al contrario. Se fomenta porque estamos haciendo nuestra prestación. Aparte tenemos una guardia tranquila, el paciente está bañado, lo he podido observar. El práctico va a estar habilitado para que lo puedan leer. Es recomendable, como les dijo el licenciado Acuña, que los lean. Porque cuando vamos a la práctica, esto sí o sí es uno de los prácticos obligatorios y lo vamos a realizar. Para que ustedes vayan teniendo conocimiento de la secuencia. ¿Cuándo? Virginia, no se te escucha bien. ¿Me escucha mejor?
por ahí. Consultaba, ¿cuándo empezaríamos con las prácticas? Y nosotros creo que supuestamente, lo que pasa es que como se siguen inscribiendo, es lo que la licenciada Moyano nos transmitió, así que las comisiones estarían. Nosotros el jueves ya estamos yendo a gabinete y a prácticos, así que ya se les comunica todo por campus, y desde el próximo lunes ya estamos en la práctica. Ah, bien, bien, bien. José Manuel Velasco, ¿tiene alguna pregunta? Yasmina Belén López. Profe, quedó muy claro toda la explicación. ¿Dónde estabas, Ernesto? ¿Dónde estabas? Acá. Nada. Lo que es importante para ustedes, como sugerencia del docente, es que si bien las clases son tediosas desde el punto de vista, pero son cosas nuevas para ustedes. Entonces, linken y se vayan, porque después cuando vamos a la práctica se dan cuenta que se han perdido, y en la teórica surgen las dudas, porque el docente está presente, entonces puedo preguntar, y si yo aparezco, me linko y me voy, es como que no tengo interés, y ustedes han elegido ser enfermeros, entonces están en su formación. Si bien las clases no son obligatorias, pero como para que no pierdan su tiempo, o sea, yo entre que esté de ahí puesto, mejor me voy a otra cosa y después le doy la teoría. No sé si se entiende. El provecho sí, sí, se para entiende. Son ustedes los que están aprovechando de esta exposición. Porque el docente lo único que podría hacer sería dar su práctico y tomarles la teoría. Sepan aprovechar las instancias, aprovechen. Sean interrogativos porque van a ser enfermeros, entonces se están formando para esto. Así es. Yo en realidad no era una consulta, pero bueno, sí me ha tocado hacer baño en cama cuando cursé enfermería comunitaria. Yo no realicé quirúrgica. Bien. Y el problema que teníamos al rotarlo al paciente y poner las sábanas limpias, se mojó. ¿Qué se le mojaba? Se mojaba, eso era lo más complicado, digamos. O sea, en ese momento trabajábamos inclusive de a tres compañeros más que de a dos. Y demoraba mucho por ahí. O sea, necesita de práctica, la verdad, para... Es una práctica. Yo me controlo en termómetro, en cronómetro no demoro más de 10 minutos para hacer un baño de cama. Pero claro, ya tengo práctica, ¿sí? Claro. Lo que ustedes iban a desarrollar es eso, porque acuérdense que enfermería es desarrollo de habilidades y técnicas. ¿Sí? Entonces yo tengo la técnica y desarrollo la habilidad práctica. Pero no quiere decir que porque yo desarrollo una habilidad práctica, ya soy un enfermero. Ser enfermero implica muchas cosas más. Exactamente, pero sí es cierto lo de la satisfacción cuando uno hace el bien, digamos, a la otra persona. Por supuesto, realmente por supuesto. Muy bueno. Por supuesto. Yo les daría como tarea, porque después nos vamos a estar viendo, que se interioricen más en qué es ser enfermero. Que vean qué es ser enfermero y tomen así la decisión de que, porque yo me estoy formando en esto, entonces, si me estoy formando en esto, debo de aprovechar las instancias de práctica. Y las instancias teóricas y las instancias. Es bueno saber por qué hago lo que hago, porque mi tiempo es valioso. O sea, mi tiempo como persona es valioso y no la tengo que desperdiciar. Eso como consejo a todos. Sí, así es. Bueno, que tengan un buen día. La clase ha culminado, no hay interrogantes desde su parte. En el campus estará habilitado y toda la información siempre los docentes colocan en el campus, ¿sí? Les hacía una pregunta. Sí, Agustina. ¿El día en jueves y viernes no hay clases teóricas? Si nosotros, el jueves estaría programado en primera instancia, pero todavía no está colgado en campus, tendríamos gabinete, de acuerdo a las comisiones, porque se están agregando alumnos, ¿sí? Ese día no tendríamos teórico, pero tendríamos presencial. Claro, ¿y en qué horario sería? El viernes no tenemos teórica por el momento. Ah, bien. ¿Y sería mañana o tarde, más o menos, como porque yo tengo que pedir permiso en el trabajo? La verdad que se les ha dado la posibilidad hasta el miércoles pasado de que ustedes soliciten el turno que requerían. Y dentro de las posibilidades se les armó la comisión.
Claro, no, no, sí, yo digamos, con el tema del trabajo no tengo problema, solamente tengo que saber si es mañana y tarde para avisar. Puedo ir Por mañana. eso, por eso era la consulta. O sea, si usted está, si usted ha pedido, si no ha pedido, es como que la gente que va a la mañana, lo que va a la tarde, ¿sí? Pero no tenemos establecidos quiénes serían Ah, al claro. destino, ¿sí? Bien, Si bien. usted no lo pidió, tampoco sabemos porque va a ser cuando nos toque. Claro, bien, gracias. Profe, ¿Sí? perdona, un aporte. La licenciada Moyano, ella dijo que como hasta hoy estaba permitiendo, digamos, o hasta ayer que se reinscriban y soliciten, digamos, por el mail esto, había concedido, digamos, por lo menos hasta a los que habíamos pedido hasta ahora, Sí. que hoy a la tarde ya era más seguro, digamos, que estén los Sí, listados hoy así para. seguramente en la tarde la licenciada ya le va a estar colgando la programación y las comisiones y toda la información. Seguramente que así va a ser. Nosotros disponemos de gabinete los días jueves, por eso es que todavía queda mañana, mañana queda teórica, así que ahí se sabrá. Hoy es martes recién. Muy bien, chicos. Que tengan una muy buena tarde el resto del día también. Que lo disfruten. Gracias, igualmente para usted. Gracias, Sofía. Hasta Igualmente, luego. profe, nos vemos, Hasta puede ser. luego, hasta luego.